¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente encontrarnos nuevamente aquí en el canal. Un gusto poder saludarlos y compartir con cada uno de ustedes un tema más. El día de hoy trabajaremos un tema bastante sencillo, bastante común. Este tema se puede ver, vean, créanme, y se puede ver en varios puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista biología convencional, biología sencilla. Se puede ver también desde el punto de vista bioquímico, bioquímica se mira también. Se mira también desde el punto de vista, cuando estamos en el tema de metabolismo, ahí lo podemos trabajar también. Y en muy raras ocasiones, pero va a ser muy difícil encontrarlo, muy difícil trabajarlo en química orgánica. Va a ser muy difícil encontrarlo ahí. Se puede trabajar tal vez en algunas ocasiones como biología molecular, algunas ocasiones, si lo he visto, lo he observado en algunos libros de biología molecular, en donde nos marca este tema. El día de hoy vamos a trabajar el tema que se conoce como la bomba sodio-potasio. ¿Qué es la bomba de sodio-potasio? ¿Hemos escuchado ese tema, la bomba de sodio-potasio? ¿Conocemos el tema, la bomba de sodio-potasio? ¿Podemos definir qué es en sí la bomba de sodio-potasio? En biología tiene su punto de vista, tiene su paráfrasis específica y en lo que es bioquímica da una analogía biológica de lo que es también la bomba sodio-potasio. Ahora bien, cuando estamos tratando el tema del metabolismo, en algunas ocasiones coincide con su teoría bioquímica. Es más acertada en la teoría biológica, es un poquito más completa, más compleja. De este tema hay información variada. Eso nos da a entender de que depende del libro que vayamos a trabajar, va a ser la cantidad de información que vamos a encontrar. Va a depender también de la secuencia que le demos al estudio biológico para poder determinar este tema. Es un tema bastante interesante. Algunos estudiantes de medicina cuentan, definen que es un tema bastante completo, muy complejo, muy complicado de diagnosticar y de explicar. Por la sencilla razón de que ellos trabajan el cuerpo humano. No lo ven desde el punto de vista biológico. Les cuesta un poquito más detallarlo. Los que estudian química y están llevando el tema de bioquímica lo definen muy bien. Saben explicarlo, saben definirlo, pero desde el punto de vista de reacciones bioquímicas, metabólicas. El biólogo lo puede trabajar y lo puede definir, ya que se enfoca a la biología pura, la biología convencional, y lo puede detallar. De esta manera vamos a explicar nosotros el día de hoy una paráfrasis sencilla de lo que es la bomba sodio-potasio. Al final vamos a detallar esta pequeña nota, porque es una nota la que yo escribí aquí de este lado, de qué es en sí la bomba sodio-potasio en resumidas cuentas. En resumidas cuentas, la bomba sodio-potasio, para no meternos a tanto detalle, es una enzima. Esa es la bomba sodio-potasio. Podemos definirlo en biología como una enzima, llamado ATPasa, que realiza un transporte bombeando iones de sodio afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde adentro hacia el interior celular. Esta bomba es responsable de mantener las diferentes concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana celular, así como de establecer el voltaje eléctrico negativo en el interior celular. Esta enzima se halla en la membrana plasmática de todas las células animales. Esta bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que ingresa 2 iones de potasio, hacia el citoplasma, mediante transporte activo que ocupa como fuente de energía el ATP. Es solo para mencionar, a partir de ahí, dice fuente de energía ATP. Entonces, si es una fuente de energía del ATP, estamos trabajando obviamente un tema de energía celular. Sabemos de que la energía celular que necesita el cuerpo humano, todas sus células específicamente, es el ATP. Ya hemos hablado de que el ATP es el adenosín trifosfato. Y lo vamos a encontrar obviamente en nuestras células. Es la descarga de la célula que necesita. Obviamente en el ciclo de Krebs, que tenemos un video en el canal, los invito a que lo vean y lo busquen, habla mucho del ATP, cómo se transforma en ATP, en ADP, en NAD, en NADH y en FAD, y hasta en FADH algunas veces también. Entonces, la bomba sodio-potasio no es más que una enzima
que va a tener un bombardeo específico de iones sodio y de iones potasio, que nos va a servir a nosotros para mantener el gradiente de energía por transporte activo. Esto está incluido en el transporte activo. Sabemos de que la célula tiene dos transportes, transporte activo y transporte pasivo. Los dos transportes nos van a servir a nosotros para crear lo que sería pues nuestra defensa, nuestra carga de ATP, o sea, la de adenosín trifosfato. Podemos decir también, aparte de que va a conseguir lo que sería la fuente de energía de ATP, podemos decir de que este bombeo permanente, porque eso está fijo, permite mantener el gradiente electroquímico de soluto con una concentración elevada de potasio dentro de la célula y bajo fuera, mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada afuera de la célula. La bomba, para actuar como enzima y poder servir de transporte para los iones de sodio y potasio. O sea que va a descargar una gran cantidad de átomos, por decirlo así, de átomos de sodio y de potasio, porque tiene iones, ¿no? Sabemos de que un ion se va a dividir en cargas positivas y negativas. Ahí vienen los aniones y los cationes, ¿verdad? Muy bien. Pero generalmente sabemos de que en la tabla periódica, tanto el sodio como el potasio van a tener un número específico de iones, que nos van a hacer lo que sería su cantidad específica de moléculas o de moles. Ahora bien, vamos a definir este tema como la bomba de sodio-potasio, que ya dijimos que es una enzima. Ahora, aquí nos dice una pequeña nota. La nota que tenemos aquí nos dice: en biología, este proceso de hidrólisis se refiere a la descomposición del ATP en subunidades de ADP, la cual le brinda a la bomba la energía necesaria para llevar a cabo su función de transportar el sodio y de transportar el potasio. Esto está en la membrana plasmática, ¿verdad? O sea que si está en la membrana plasmática, que es un organelo celular, de la célula animal eucariota, obviamente va a ser parte de la energía celular. Ahora bien, si observamos muy detalladamente, nos dice de que se refiere a la descomposición del ATP en subunidades de ADP. O sea, que se empieza a descomponer de adenosín trifosfato en unidades mucho más pequeñas. Unidades más pequeñas de ADP, de adenosín difosfato. O sea, ya deja de tener 3 fosfatos para pasar a contener 2 fosfatos. Esa es la gran diferencia en la biología, como lo estudia formalmente la biología, la bomba de sodio-potasio. Nos dice también de que la cual le brinda a la bomba la energía necesaria para llevar a cabo su función de transportar el sodio y el potasio. O sea que la bomba va a empezar a bombear así para afuera y para adentro, ¿no?, los gradientes de energía para llevar a todo lo que sería nuestro cuerpo completo, nuestras células, ¿verdad?, toda la cantidad de iones de sodio y de iones de potasio. Obviamente eso está en el gradiente de energía. Está también, obviamente, para entenderlo un poquito más amplio, podríamos leer concentraciones de energía, podríamos detallar, podríamos leer también el tema que habla sobre lo que es presión de turgencia, presión osmótica y obviamente transporte activo y pasivo, para entender más fácil la bomba de sodio-potasio, ya que es una enzima llamada ATPasa. Sabemos de que todas las enzimas por lo general terminan con el sufijo asa, ATPasa, nucleasa, adenosintasa, todas esas moléculas que podemos encontrar. A eso le llamamos nosotros una enzima. O sea que, en pocas palabras, en resumidas cuentas, una enzima no es más que un catalizador, ¿verdad? Son catalizadores químicos naturales que aceleran el proceso de reacción en las células. Eso es una enzima, eso es un catalizador. Un catalizador es un elemento X, un compuesto X que acelera el proceso de reacción de algo, ¿no? Tanto en química como en biología. Entonces, si es un catalizador y es una enzima es un catalizador que va a transportar, en este caso transporta la gran cantidad de energía de iones de sodio y de potasio. De esta manera, ya parafraseamos fácilmente el tema de la bomba de sodio-potasio. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar siguiéndome nuevamente en el canal. Sus comentarios han sido respondidos y son bienvenidos de cualquier manera, positivos o negativos.
Gracias por su atención. Los veo en una siguiente clase más donde detallaremos algún tema con relevancia. Sugieran un tema, los podríamos tal vez complacer más adelante. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad.